porra tiesa, compra tus monedas en IGBAUL, código POMO FIFA, todo en la descripción. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva plantilla y bienvenidos a una nueva porratiesismo que se me ha puesto. Hoy os traigo una plantilla de españoles, se me lengua la traba porque es demasiado buena, es demasiado excitante. Y bueno, me veis con la camiseta del Atleti. ¿Por qué llevas la camiseta del Atleti, Pumu, si ayer ganó el Barça? Sí, ya, pero esta camiseta es muy especial, fue de la, nos la dieron en la final de Champions, nos dieron a elegir entre Madrid o Atleti. Y yo elegí al Atleti porque soy del Barça, obviamente. Y bueno, no tenía ninguna camiseta del Atleti. Del Madrid tengo 10 o 12 de la loca ahí, así que no quiero más. Y como veis, atrás pone Pumus y 10 y publicidad de Sony por detrás. Pero bueno, traemos una nueva plantilla que la verdad me ha excitado mucho. Me clasifiqué para FUT Champions. No es la mejor plantilla de españoles, obviamente. Pero para mí, son los que más me gustan, los que quería poner y los que quería utilizar. Y los que quería tener en esta plantilla. Así que vamos con la plantilla y a ver qué os parece. Bueno, como podéis ver, de entrenador tenemos a Luis Enrique. Sí, hoy se lo merece porque lo de ayer del Barça fue espectacular y su celebración fue más espectacular aún. Así que se lo merece estar ahí. Luis Enrique, te la has sacado. Aunque te vayas, te la has sacado. Vamos con el portero, chicos. No tenemos especial, pues vamos a poner oro. Y el portero va a ser De Gea. No podía poner otro, es el mejor portero español en el FIFA por lo menos. No digo que ahora mismo esté, no sé cómo está de nivel, pero De Gea es un porterazo y lo tenía que poner. Es muy, muy bueno. Vamos al lateral derecho, en este caso sí que es especial. Y no es Juanfran, es Héctor Bellerín, que ya sabéis, los que me conozcáis, si habéis visto que era plantilla de españoles, teníais que saber quién iba a ser el lateral, porque lo pongo siempre, ¿vale, Tete? Vamos a poner el lateral derecho, el lateral izquierdo, que diga Jordi Alba, sí, señor. Jordi Alba, ahí está, su versión IF, increíble, esta carta es increíble. Lo probé antes de probar al Marcelo y dije, es buenísimo, pero es que Marcelo Totti, chicos, es demasiado top Marcelo Totti. Bueno, vamos a por los centrales, en este caso tenemos a Piqué, bueno, no va por ese lado, pero bueno, y Sergio Ramos. Tenemos a estos dos machacas, a estos dos cracks, a estos dos putos amos. Los dos Totti, la verdad, pareja de centrales increíbles. Si los juntáis son buenísimos. Lo que le falta a uno se lo da el otro. Y lo que le sobra al otro, que es... Por ejemplo, a Ramos le sobra subir hacia arriba. Le sobra muchísimo. Y a Piqué le falta velocidad. Sí, le han subido el ritmo a 74. Pero bueno, el 85 de Ramos parece un lateral. Así que estoy enamorado de esta pareja de centrales y la verdad que muy, muy contento y muy, muy bien. Obviamente son totis y ¿qué más vamos a pedir? O sea, no podemos pedir más, ¿vale? Vamos a por los MCs. Tenemos a Iniesta, a Thiago. Y en esta versión hemos puesto a Isco para poner colorido a este trío del medio. La verdad, muy bonito. Naranja, Totti y SBC. Sí, podría haber puesto a Isco de 88, pero me sobra con el de 86, básicamente porque hubiese puesto a uno que tuviese muchísima defensa y muchísimo físico, pero como ninguno tiene físico, digo, ¿para qué me voy a gastar más? Si al fin y al cabo, la función que yo quiero desempeñar en el centro del campo no me la van a dar ninguno de los tres. O sea, no tienen defensiva alta, ni tienen mucho físico, ni tienen mucha defensa, ni tienen nada. O sea, son jugones y son jugadores de toque. La verdad, en el centro del campo dominan muchísimo al tener a estos tres tíos porque tocan y son muy buenos. Thiago empecé con el naranja y azul y he acabado con el naranja porque se actualizó y como mi hijo se llama Thiago, pues voy a tener al mejor Thiago que salga siempre. Así que ahí está, Thiaguiti. Y bueno, Iniesta pues increíble y este Isco la verdad que me gusta mucho, va muy muy bien y no veo necesidad de coger el de 88 teniendo a este. Además, tengo por ahí también el de 87, así que muy contento con Isco. La verdad, me han gustado los tres mucho, mucho, mucho. Bueno, vamos a la delantera. La delantera va a ser una delantera bastante joven. Tenemos a Samu Castillejo. Me encanta este tío. Corre muchísimo. Tiene muy buen regate. Es que es muy bueno. Tiene buen pase. Le falla el tiro, sí, pero bueno, es muy bueno Samu Castillejo. Lo recomiendo al 100% en su versión IF. En su versión normal no lo he probado, pero en su versión IF es muy bueno, 100% recomendable, ya os digo, 100% recomendable, me ha encantado. Puedes poner a Iñaki Williams, pero en este caso yo he preferido poner a Samu Castillejo y la verdad que muy contento con él.
muy bueno, muy bueno. Lo sigo repitiendo porque es un jugador muy top. Muy, muy top. Me ha dado muchas alegrías. Vamos a por el extremo izquierdo, en este caso SDI, y tenemos al señor Jesse Rodríguez. La verdad, muy contento con Jesse en su versión One to Watch, es su versión normal, pero bueno, quería poner una carta bonita. Y hemos puesto su One to Watch, que lo tenía por el club. Y la verdad que muy, muy contento, muy buen jugador, me ha gustado mucho. De hecho, yo creo que es el que más me ha gustado del equipo junto con Samu Castillejo. Ambos han sido espectaculares, muy, muy buenos, sí, muy, muy buenos. Y como podéis ver, pues en este equipo de España traemos juventud y veteranía, en este caso veteranía con Piqué, Ramos, Iniesta, y juventud con Thiago, Isco, Bellerín, Jordi Alba, De Gea, Jesse y Samu Castillejo. La verdad, podría ser un buen equipo para que juegue España, con demasiados tres jugones. Yo pondría un MCD en el centro del campo, pero bueno, seguro que jugaría Busquets. Y bueno, vamos a por el delantero centro. Me ha sorprendido muchísimo Morata, que es el One to Watch, pero es como si fuera su versión normal. La verdad, muy contento con Morata, muy buen jugador, me ha dado muchas alegrías. Y sí, muy contento, es un buen delantero, sabe meter cuerpo, que es muy importante este año. Y la verdad que va muy muy bien. Y esta es la plantilla, chicos, no os puedo decir más, tengo por el banquillo bastantes más españoles como Pedro, Aduriz, Azpilicueta de central, extremo derecho Yago Aspas. Yo he sido delantero, ojo, ojo. Luego Messi, estos no cuentan, Messi y Ronaldo. Luego tenemos a Castro, Botía, Cazorla, Fábregas y Mata. Sinceramente, chicos, estoy contentísimo con esta plantilla. Es de las pocas que no voy a deshacer, porque me gustan todos los jugadores muchísimo. Así que espero que os haya gustado. Ahora os voy a dejar con unos goles. Si os ha gustado, dejar un pedazo de like, que se agradece muchísimo. Espero que disfrutéis con los goles, con la música, y nos vemos.
¿Qué pasa, bro? El FIFA ya dan que lo pare. Si Pumu saca un vídeo es algo insane. Para los chavales se nota, se enteras a la loca que si ganas un partido. ¿Qué importa? No hay otra razón. Jugar hasta que sangre los ojos. Hago un Paco Pelín y otro equipo de cojos. Recojo este micro y le canto a Pumuki. Que se hace un directo, se forma Overbooking. Suscríbete, dale a like, cabrón. ¿Qué pasa, Pumus?